porque me parece que el cielo está amenazador, Señoras y señores, pedal derecho que va y que viene, Rechichi, la máquina número 4, la máquina número 4 que acelera también, a ver, Porcio, Porcio, Rechichi, 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 y Porcio, Rechichi, Porcio, en ese orden, tomaron la delantera para buscar la primera curva, sí señor, doblan a la izquierda, aceleran, aceleran todos pegaditos, todos casi encimados, va frenando Rechichi, Porcio, casi que no quiere empujar, saliendo del riñón, ahí lo tenés, Juancho, espectacular la largada, ojo que Porcio va, ojo que Porcio va, ya le midió por adentro, lo va a medir por afuera, ahí está, el 1 y el 2, Rechichi, Porcio, sí señor, y más atrás, a Río Revuelto, esperando algo que pase ahí adelante, recto puesta, buscando el curvón principal para buscar la primera vuelta, es la primera final, en el circuito Gustavo Longo, acelerará ahora, pedal derecho hasta la chapa para ver quién tiene más en la recta, Rechichi, Rechichi, anda bien Rechichi, marca la delantera Juancho. Exactamente, está Rechichi adelante, Cravero en el segundo lugar, está en el tercero, está Cravero, Porcio en el segundo, Cravero en el tercero y está Finazzi en el cuarto, ¿no? Realmente Calvari, me confundo Finazzi con Calvari. Calvari está en el cuarto, le ganó una serie, Porcio, precisamente a Calvari, y realmente esos cuatro de adelante, ahí va a estar, ¿eh? Buen trabajo del piloto local, atención, Mateo López de esta tonda, la máquina número 45 que está en el quinto lugar, y esto recién empieza, señoras y señores, la primera final de tantas que van a venir, de cara a la jornada, jornada gris, a ver Rechichi, ah, miramos cómo se le vino Porcio, se lo tiró para afuera, se lo muestra, se lo muestra, se lo muestra, va Porcio, 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 pero Rechichi tiene la cuerda, Porcio le quiere tirar la tijera, pero no puede, Rechichi está mejor posicionado y por eso no traccionó también Porcio y perdió un poquito de terreno, pasaron y cumplieron la vuelta Rechichi y Porcio Cravero, pero Porcio metió un tiempazo, Juancho, metió un tiempazo, Porcio parece que le sacó todo, le tiró todo encima y va en búsqueda de la punta de la carrera, allá lo tenés, míralo, 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 curvón principal saliendo de la recta opuesta para buscar la recta principal, siempre Rechichi, Porcio segundo, en ese orden, en este lugar. Acá en la recta me parece que le ofrece pelea, pero ahora Rechichi salió mejor parado y saca un poco de diferencia, Juancho Peralta. Sí, en esta no, en esta no. El tiro era ingresar pegadito a la recta principal para intentar ir por adentro en el curvón, porque no hay demasiada potencia como para seguir por afuera. Cravero no logra acercarse, pero tampoco se aleja del primero teniéndolo como referencia. Y en el cuarto lugar está la máquina de Benjamín Calvari. Fíjate que la distancia es prácticamente la misma. 543, 1600, 244, mientras que esta tonda ya está un poquito más atrás. La lucha está, si salen pegados, cuéntemela ya. Bueno, lo dice Juancho Peralta y si Juancho lo dice, póngale la firma, señoras y señores, como cada lunes y viernes a fondo. Aquí va Porcio, 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 por vos, Porcio, 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 por afuera, por afuera, por afuera, por afuera. Rechichi tiene la cuerda, por afuera, sensacional, espectacular, Porcio. Es el nuevo líder de la carrera, David, el rey David, David Porcio, señoras y señores. Está perdiendo otra posición Rechichi, quedó en el tercer lugar Rechichi, me parece que Cravero es el nuevo segundo, sí señor, pero qué carrera, Juancho Peralta, míralo a Cravero, míralo a Cravero, míralo a Cravero, recta puesta, sí, el Gordini, ¿a dónde está? En el cuarto lugar, sí señor, Mateo en el quinto, y Rechichi quedó en el tercer lugar, en ese orden para buscar otra vuelta, es la primera final, sí señor, del 1400 clase A, a ver, hay pelea acá, Cravero, Cravero y Porcio, Porcio y Cravero, Rechichi un poquito más atrás y un poquito más atrás, la máquina número 4 también, pasa Calvari, pasa Mateo, pasa Rojo, pasan todos, cumplieron otra vuelta, Juancho. Gracias, y te dije la vuelta. Espera, ¿no? Espera porque va Cravero, no me da respiro Cravero, se lo mostró por adentro, se lo mostró por
por adentro, Porcio maneja como los dioses, el rey David, David Porcio adelante, señoras y señores, Clavero, en la segunda posición, nos dan tregua a estos muchachos, y el Río Revuelto, vamos a ver si el piloto local se puede acercar un poco más, que marcha en la quinta posición, ahora buscando el curvón grande, que los va a depositar para que le marquen otra vuelta, sí señores, van a pasar para buscar otra vuelta, adelante siempre, adelante Porcio, Clavero segundo, a ver, ¿cómo salieron Juan ahora? Mirando el tercero, mirando a Rechichi, tratando de recuperarlo ahora. Ahí está la pelea, ahí está la pelea, pasaron recta puesta, le frena, ahora bien pegadito a los escapes, Porcio adelante, saca esta diferencia, son los tres soldados, ¡ah, papucho! Pero qué poquita diferencia que hay entre los tres. Exactamente, la maniobra se prepara en el ingreso a la recta principal. Te la canté, Marcelo, se adueña de la primera posición Porcio, y yo quería contarles que hoy también en ese lugar se benefició con un poquito lo que se fue afuera con Benjamín Calvari en la serie. En esto está Cravero en el medio, está Rechichi tercero, que era el puntero, hay que tenerlos en cuenta. Y Calvari está ahí como espectador de lujo. Nada está dicho en cuanto a esta segunda, ¿no? Ahí va, pasa el piloto de San Basilio, pasa también. ¡Ah! Los tres en una baldosa. Acá puede pasar cualquier cosa, ¿eh? No apague la radio, no se vaya, no saque los ojos sobre el circuito porque puede pasar cualquier cosa. Adelante Porcio, segundo Clavero, tercero Rechichi por afuera. En la salida del riñón estas tres no están regalando. Aplaudan, señores. No dejen de aplaudir, es la final. La primera final, bueno, si van a ser todas como esta, mamita querida, aguanta garganta. Porcio adelante, Clavero segundo, en la tercera posición, Rechichi en el cuarto lugar, pero a otra historia, la máquina de Calvari López en el quinto lugar. En ese orden, hay tres pelotones divididos, Juancho Peralta. Exactamente, Porcio, Clavero, Rechichi, Calvari López, Rojo, Porcio, Leandro, De La Mea, Reynoso, Pelaye. David Porcio manejando esta final como solo él sabe hacerlo, en lo finito. Déjamelo, va Rechichi, le mostró la trompa, Clavero se abrió, y ahora me parece que voy a decir que hay un nuevo segundo. Minga, dijo Clavero, que se sigue manteniendo en la segunda posición, y se va Porcio, se va el Rey David, se va el de San Basilio, más adelante segundo, Clavero tercero, Rechichi, parece que se ha despegado ahora, le dio tregua esa maniobra de Rechichi con Clavero. Porcio en otra historia, toma un poquito más de diferencia y que puede ser determinante de cara a lo que resta de la final recta principal. Ahí viene el auto negro, sí señor, ahí está David Porcio, el piloto de San Basilio, pasando, para afuera, o por adentro, Rechichi por adentro, Rechichi, un chiche la maniobra de Rechichi, pero ahora va a Clavero otra vez, se toca, trompo, de Rechichi, ojo, la maniobra, señoras y señores, a todo esto, perdió mucho terreno, uy, qué lástima, Mateo con la trompa, lo volvió a enderezar, me parece que hubo un toque ahí cuando Rechichi intentó volver al circuito, señoras y señores, qué lío, adelante Porcio, segundo Clavero, tercero la máquina de Calvari, a ver en el cuarto lugar, sigue Mateo. Bueno, esta maniobra me dice, ojo, me dice Juancho, ¿no? Y se quedó Rechichi, Juancho. Bueno, no sé lo que le puede haber pasado a Rechichi en ese toque que hubo. Nosotros a la distancia vemos un toque, a lo mejor fue una mala maniobra de Rechichi. No vemos ningún movimiento por aquí en cuanto a alguna orden del Ministerio Deportivo con relación a Clavero, ¿no? Bueno, Clavero que perdió muchísimo terreno clasificando. Porcio adelante, Clavero en la segunda posición, Calvari en el tercero, López en el cuarto, Rojo en el quinto lugar, De La Mea en el sexto lugar, Porcio en el séptimo lugar, Julio Reynoso en el octavo lugar, también el piloto de Serrano, pasaron y cumplieron, ¿cuántas vueltas? 10 ya, Juancho. Ya estamos en la última vuelta para el puntero. Sí, señor Porcio, el piloto de San Basilio. Señoras y señores,
pasaron para cumplir otra vuelta. Cravero, que es el segundo de la carrera, el piloto que proviene de Malena en la segunda posición, en la tercera posición Calvari, sí señor, Calvari, el piloto que proviene de San Basilio, y más atrás el piloto de la localidad de Serrano, aquí en local, me refiero a López. ¿A dónde está el puntero? Allí, recto puesta, buscando el curvón en soledad, ahora sí regulando, maniobrando las últimas, sí señor, diciéndole hasta la próxima, a las últimas cubiertas que pasan bien cerquita, recta principal, flamea la bandera, va a ganar David, va a ganar Porcio, va a ganar, ganó Porcio, segundo Cravero, va a ser tercero, Calvari en el cuarto lugar, a ver, eso me parece que la máquina número 49, pero me parece que viene, a ver, con vueltas menos. Señoras y señores, pasa ahora sí el cuarto, el piloto local, Mateo López Teta Tonda. Ha ganado Porcio. Linda carrera, linda final, Juancho. Exactamente, por ser la primera, es la antesala de lo que pueden ser las otras o no. Depende la circunstancia, el desarrollo precisamente de la prueba. En esta tuvimos alternativas cambiantes y cuando se puso bien picante la carrera, faltando dos, allí hubo un toque entre Cravero y Rechichi que nos privó de haber visto un final de bandera verde. Eso no significa de que hubo un justo ganador, porque se hizo de la punta, la supo mantener, y yo decía en un momento, sabe manejar con lo finito, ¿no? Y lo finito lo hizo David Porcio para llevarse estas 12 vueltas con una ventaja de algo más de 3 segundos sobre Cravero, algo más de 7 sobre Calvari, y el local que quedó a 16 segundos, tuvo fuera de pista, pero buen trabajo de todas maneras de esta primera final de la sexta fecha del campeonato 48 del Peñarol de Bull.